como dijo Walls. ¡No dejéis que entre en esta nube! ¡No puede llegar al túnel! Bien. ¿Tú estás loco? Pues claro que no. Odio la sangre, sobre todo si es la mía, coño. Renegados matando renegados. Pacificadores matando pacificadores. Así hemos terminado. Otro ataque. Williams tenía razón. Pues claro que sí. Tenemos que quitarle la llave a Walsh antes de que destruya toda la ciudad. Supongo que ahora nuestros destinos están en tus manos. Idiota, estúpido, valiente y... guapo. Cuidado, esa nube está hecha de miasma químico. Seguramente te mate o te convierta en un monstruo. Ya es tarde para preocuparse por eso, Juan. Inhibidores de
mierda. Aquí no hay nada. ¡Hakon! ¡Hakon, ¿estás ahí? ¡Ya voy! Waltz ha estado aquí. Estoy haciendo lo que puedo, pero está débil, más que los demás niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. Parece que han ido por aquí. Así que ahí es a donde vas. Te encontraré. Te encontraré y te mataré. Así que ahí es a donde vas. Te encontraré. Te encontraré y te mataré. Los he encontrado. Estoy tan cerca, Lawan. El X-13. Al fin.
sigues metiéndote en líos, ya veo. Lawan, ¿qué haces aquí? ¿Pensabas que te iba a dejar toda la diversión? Esto no tiene buena pinta. Y tú, corres peligro conmigo, Lawan. Lo sabes. No lo entiendes. Esos cabrones destruyeron todo y a todos cuanto amaba. Todos los que murieron en el ataque. Frank ha muerto. No, no te perderé aquí también. No me pasará nada. Todos dicen lo mismo. Oye. Mírame. Mírame, Lawan. Voy a volver. Volverás, porque voy a acompañarte. Lawan. Fran no hacía más que decir que tengo madera de corredora nocturna. A ver si es verdad. Las damas primero. Encontraremos antes de que avance más. Lo conseguiremos. ¿Entendido? Sí, lo vamos a encontrar, fijo. Acabemos de una vez. Lawan, ¿estás ahí? ¡Lawan! Aiden, me he encargado de los guardias, pero no sé cómo abrir la puerta. No sé cómo abrirla, en serio. Intenta encontrar otro modo de entrar. ¿Te encuentras bien? Claro. Ellos no tanto. Enséñamelo. Déjalo.
tenemos problemas más graves. Mira. Dios. ¿Qué es esto? Almacenaban comida aquí. Combustible, agua. Colega, mira esto. Estaban acumulando suministros. Caray. Dios. El SAI lo construyó para que algunos pudieran sobrevivir a la plaga. Como el arca. ¿Arca? El arca de Noé, de la Biblia. Pero allí, el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, seguramente solo a mamonazos del SAI. No parece que sea para la gente corriente. No, cabrones egoístas. Y tampoco parece que nadie llegase aquí. El virus fue más rápido que ellos. Se hizo justicia. Walsh venía hacia aquí, sin duda. Sabía que contenía todo lo que necesitaba para sobrevivir. Tenemos que encontrarlo, ¿entiendes? Obedecen tus órdenes. Yo no. ¡Lacon! Tan cerca como siempre. Y tú siempre has sido un gilipollas egocéntrico. ¿Eso era para herir mis sentimientos? ¡Los tengo a tiro! Espera. Se trata de... He dicho que esperes, joder. Pueden resultarle útiles. ¿De qué cojones va esta mierda? Acabarás con un virote en el cráneo. ¡Tú también! ¡Lacon! ¡No! ¡Ayúdalo! Tu herida, pajarito. Es un rasguño. La resaca después de beber el vodka de bayas de Frank es peor. Hasta hoy creo que no escondió la botella para darme una lección. Me acuerdo. Me acuerdo de la primera vez que me lo contaste. Tienes suerte, chaval. Tienes suerte de que estuviera contigo. Si no, te habría matado. He visto los planos, Aiden. La sala de control está por ahí. Walsh debe andar buscando algo ahí dentro. Voy a ir a por él. Llévate a Hakon. Tú recupera esa puñetera llave, Aiden. O estamos todos muertos. Thank you.
ya, cuando nos hagamos viejos. ¿No te fastidia? ¡Ahora, Heidi! Necesitamos suministros. Todo está listo. Nuestras camas. ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? ¿Quién escribiría esto? Que nunca me dejarás aquí sola. ¡Nunca! No te dejaré. ¡Júralo! No hace falta. Nada podrá separarnos jamás. Nada. Aiden, vamos. Ha llegado el momento. Tranquilo. ¿Pero qué? Joder. ¿Dónde está Mia? La encontraré, te lo prometo. ¡Corre! ¿Qué me está pasando? Aiden. Aiden, ¿te encuentras bien? Sí. Parecen que están lanzando misiles aquí cerca, desde este edificio. Sigo buscando a Walsh, Lawan. No encuentro vendas. ¡A la mierda con eso, Lawan! Busca una salida y sal de aquí cagando leches. Aiden, si están lanzando misiles desde aquí, tenemos que encontrarlos. Yo me encargo, en cuanto encuentre a Walsh. Walsh, ¿dónde estás? Esta vez no te escaparás, ¿me oyes?
Mía, ¿eres tú? ¿Cómo puedo entrar ahí? Walt. ¿Walt? ¡Walt! ¡Walt! ¿Qué? ¿Qué haces? Tengo que entrar ahí. ¡Walt! ¡Walt! ¿Qué haces? ¿Walt? Lanzamisiles. En el nivel inferior, bajo el bloque G. Hay montones de ellos. La ciudad no sobrevivirá a los siguientes ataques. ¿Qué? Se suponía que la ibas a sacar de aquí. ¡Vete de aquí ahora mismo! ¿Me oyes? ¿La Juan? ¡Mierda! Basta de jugar al ratón y el gato, Aiden. Márchate. No quiero matarte. Esa era mía. La trajiste aquí. Sí. Ahora vete. Mientras puedas. Esta es mi última Dame la llave y detén los ataques con misiles. Ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Esta ciudad tuvo su oportunidad, Aiden. Hace años. Antes de que han muerto muchos. Pero se salvarán muchos más. ¿Qué? ¿De qué cojones estás hablando? ¿Por qué me persigues, Aiden? ¿Qué quieres? Le prometí a Mía. ¿Qué le prometiste? ¿Por qué sigues haciendo como si no supieses la verdad? Concéntrate, Aiden. ¡Aiden! ¡Vamos! ¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo, pero está débil, más que los demás niños. Por eso pilló el virus. Pero tú puedes salvarla, Aiden. A menos que... verás... La gente quiere detener mi investigación. No son conscientes de lo cerca que estamos de encontrar una cura. Pase lo que pase, debemos seguir juntos. ¿Te quedarás? ¿Te quedarás? No. No se lo prometiste a ella. Me lo prometí. No.
¡Nos torturaste! ¡Me estabas haciendo daño! ¡Y a mí! No, Aiden. Nunca le haría daño a mi propia hija. Mía es mi hija. Y tú lo sabes. ¡Os pillé! ¡Papi! ¡No! ¡No podéis esconderos! Estaba buscando una cura. Para ella. Para todos. Con tu ayuda. Y la encontraré. Pase lo que pase. Por eso necesito esta llave. ¿Waltz? ¡Waltz, para! Lanzamiento de misil inminente. Diríjanse hacia el río más cercano. ¡Waltz! ¡Tenemos que detenerlo! Da un paso más y te mato. Dame la llave. No puedo. Mía la necesita, Aiden. Los misiles borrarán la ciudad del mapa. No hay otra manera. El proceso debe hacerse hasta el final. No permitiré que ocurra. Entonces... Grandes planes requieren grandes tubos. ¡No dejaré que te lleves a mi hija! ¿Cambiarías a Mía por esta maldita ciudad? Mía es mi hija. ¡Salvaré a Mía! El X-13. No dejaré que te lleves a mi hija. Me estás obligando a hacer esto, Aiden. Mía es mi hija. ¿Cambiarías a Mía por esta maldita ciudad? Grandes planes requieren grandes sacrificios. ¿Cambiarías a Mía por esta maldita ciudad? Nunca conseguirás esa llave. Mía es mi hija. Vete y te dejaré. No dejaré que te lleves a... Los grandes planes requieren grandes sacrificios. Mía es mi hija. No dejaré que te lleves a mi hija. Al fin y al cabo, solo eres un hijo ahí. ¿Cambiarías a Mía por esta maldita ciudad? Los grandes planes requieren grandes...
el comportamiento humano. Debido a lo que hicieron, nadie sobrevivirá. Elegidos. Este lugar es la única oportunidad de Mía. Waltz, es nuestra última oportunidad. Siempre has sido así, Aiden. Honesto, noble. Por eso ella te quería tanto. Fueron los políticos, los cobardes del S.A.I.
y los nobles ciudadanos los que nos lo quitaron todo. Detuvieron mi investigación. Os dejaron a ti y a todos los demás niños en la calle. Sabían que estas pruebas eran nuestra única oportunidad para encontrar la cura para mi hija, para todo. Tú sabes que quería salvar a Mia, igual que tú. Pero tiene que haber otra forma. La hay. Retírate, Aiden. El X-13 es su última oportunidad. Lanzamiento de misil inminente. Diríjanse al refugio más cercano. ¿Por qué quieres salvar a una ciudad que solo te ha causado dolor y sufrimiento? Porque eso no es verdad. He conocido a gente buena allí. Hombres, mujeres, niños. Luchando por sobrevivir. Por seguir siendo humanos. Si de verdad estás buscando una cura, ¿los sentenciarías a todos a muerte? Eso es lo que querría Mia. ¿Qué diría si supiese que todo el mundo ha muerto por su culpa? Diríjanse al refugio más cercano. Tienes razón, Aiden. Tienes razón. Ella no querría esto. Por eso no puede descubrirlo. Jamás. Walt. ¡No! Yeah.
¿Dónde está la llave? Siempre fuiste especial, hijo. Más fuerte que los demás, pero elegiste huir. Walt, la llave. No quiero matarte. Miráis a los infectados como si fueran la enfermedad. Lucháis con ellos hasta el último rayo de luz mortecina. Pero no sois conscientes de que solo os separan de ellos unos pocos minutos de oscuridad. La llave la tiene Mia, en la máquina que por fin la curará a Aiden. Pero no te acercarás a ella. ¡No, Walt, Walt, no! ¡Ya basta, Walt! ¡Tenemos que parar esto! ¡Dame esa llave o matarás a todos! ¡No lo entiendes! ¡Aiden! ¡No! ¡Mia! ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Mia! ¿Eres tú? ¡Aiden! ¿Qué te ha pasado? Mia, necesitas la llave. Sin ella la ciudad será destruida. Te lo suplico. Esto ha ido demasiado lejos. ¡Mira deprisa! Necesitas oxígeno ya mismo. ¿Entiendes? Sin él, no puedo curarte. Llevas años intentando curarme. Ya no puedo más. Salva a esa gente, no. Aiden. No, 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 no.
¡Ayúdame! ¡Deprisa! ¡El generador! Que te ibas a ir de aquí, Lawan. Mal momento para hacer de madre coraje, Aiden. ¿Tienes a Waltz? Sí, Lawan. He encontrado a Mia. ¿Y la llave? No está. ¿Qué? La llave se ha destruido, Lawan. Pues reconstrúyela, Aiden. Mierda, esos misiles borrarán la ciudad del mapa. Estoy en la sala de control. Intentaré detener el lanzamiento. Hazlo rápido. Vamos, hazlo. No pasa nada. ¡Joder! ¡Aiden, no lo hagas! No puedo detenerlo, Lawan. ¿Y la electricidad? ¿Y si cortamos la energía de la ciudad? Hay que llegar a la central de energía solar, demasiado lejos. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Tiene que haber algo que podamos hacer. Cuenta atrás para lanzamiento iniciado. Los misiles. Podemos detonarlos antes de que se lancen con los explosivos que encontramos en aquel almacén. Vale. Vale, eso podría funcionar. Iré por ello. Espera, Lawan, detén. Deja, Aiden. Lo destruirá todo. Cuenta atrás para lanzamiento iniciado. Aiden, tengo los explosivos. Pero hay que detonarlos manualmente. Yo puedo hacerlo, pero tienes que marcharte de aquí. Si destruye el X-13, los perderás a todo. A todos los que amas. Lista para activar los explosivos. ¡Corre! ¿De verdad la ciudad merece que lo pierdas todo? Lawan, le prometí a Frank que no permitiría que... Frank balbuceaba que yo iba a ser la salvadora de la ciudad. Este será mi momento. Toma un inhibidor, Aiden. Estás a tiempo de detenerla. Salva el laboratorio. Salva a Mia. Mientras sí. Ahora solo te tiene. Aiden, por favor, vete. Este es el único modo de salvar la ciudad. No permitiré que mueras así, Lawan. Aunque la ciudad deba pagar el precio. Pero es todo lo que tengo, Aiden. ¿No lo ves? No podemos morir los dos. ¡Vete de aquí ya! No puedo. Lo siento. Te he fallado. Lo siento. Lo siento tanto. No lo hagas, Aiden. Te lo advierto. Lárgate de aquí o tienes saltar por los aires a ti también. Aiden, por favor. Va en serio. No tenemos que morir juntos. Quiero salvar la ciudad. Tengo que salvarla. Aiden, por favor. ¡Date la puta vuelta! ¡Te sacaré de aquí! ¡Saldremos de aquí y después nos encargaremos de los misiles! ¡No hay tiempo! ¿No me has oído? ¡Para! Bueno, hasta la salida más próxima.
Lawan, ya casi he llegado. Aiden, ¿por qué cojones no me escuchas? No sé qué crees que hay entre nosotros, pero te equivocas. Si te mueves otra vez, voy a volar este sitio por los aires. ¿Lo pillas? ¿No vas a poder salir a tiempo? ¡No me importa! Aiden, tengo a tu hermana. ¡Saca el agua de aquí! ¡Sal de aquí, Lawan! ¡Yo lo haré! ¡Por última vez, Aiden! ¡Lárgate de aquí! ¡No voy a dejar que mueras aquí! ¡Aiden! ¡Oh! ¡Oh, no! Superviviente de los ataques, id a la taberna Ojo de Pez. Allí curan a los enfermos y reparten comida. Repito, a cualquier superviviente de los ataques. Una taberna milagrosa logró salvarse del desastre. ¿Milagrosa? Y que lo digas. Hasta las botellas se salvaron. Pero no hay nadie que se las beba. La mitad de la población está bajo los escombros. ¿Qué bebes? Cerveza, pero solo bien tirada. No está mal. ¿Un paquete de Baines? Para Juan Reiner. No es fácil llegar a él en su jaula de oro.
Después de las protestas por la falta de alimentos, se encerró, acojonado por si hay un motín. Sus soldados matan a cualquiera que se acerque a menos de 5 kilómetros del barco. Haga lo que haga, tiene un montón de buen whisky cerca. ¿Ha pasado alguno de los míos por aquí hace poco? ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué lo preguntas? Busco a un amigo. Pensaba que venía aquí. Vino un peregrino, pero ya no está aquí. ¿A dónde ha ido? Donde le llevase la carretera, como todos vosotros. ¿Encontró lo que estaba buscando aquí? En cierto modo, decían que buscaba a su hermana, pero encontró a otra persona, más cercana, y decidió salvarla a cualquier precio. Entonces, ¿por qué se marchó? Dicen que estaba empezando a cambiar, que tomaba una droga que lo destruía. La gente como él está mejor ahí fuera,